Ahora sí, arrancó el partido aquí en la barraca. Que mañana ya vamos a estar con Sebastián Valerio. Para empresas y particulares, kiosco de diarios y revistas en la nueva peatonal. La Valle 25 de Mayo, Capital Federal. Hace tu pedido, 1537-260579. Se la pone para la subida de Arias, va Arias por la punta derecha, escaló Arias, va. Vale, le pegó, está. ¡Oh! Él va a venir el centro de Fabián y viene el centro. Solito, el número 3, García la mandó a la tribuna. Le pegó mal el número 3, García. Todavía no, ya está listo para efectuarse el número 15, quien va a entrar en Nicolás de Traquia, vamos a ver quién sale. La pierde el defensa, el mate le quedó para Blanco, está primero. Tapó Leguizamón. Terrible, el arquero dije gol porque era gol. No podía hacer otra cosa. La tapó, va por el mate. Además va a dominar el arquero. Con los puños lo saca de Simón, le quedó corta, está en segundo. Tapó el arquero. Hay un rebote ahí. Nuevamente Leguizamón. Tapa todo el arquero. Increíble el arquero del mate. 6, Pablo Azcurra. Azcurra por Fabián. Viene la pelota contraria, el mate le quedó para Blanco, cae Blanco, penal. ¿Cobró penal? Penal para el Deportivo Merlo y a Manuel. ¿A quién? Ferro, toma carrera, va Ferro, gol. Gol del Deportivo Merlo, Ferro de penal. Gana el Deportivo Merlo 1-0. No pasaba nada. Para Valiente la pone para Gaeto la pone buena para Arias, está, ahí va Arias, se mete en Arias, viene el centro de Arias, está, le pegó afuera, Arias, lo tuvo el mate ya, primera de contra, está haciendo paredes de Gaeto, para Blanco que aguanta lo que sea, metió la cola y va Blanco, va el número 9, cayó, no se lo va a cobrar, este fue tres veces más penal. Más penal que el primero. Tres veces más penal, no se lo cobra nunca más, no tiene Gaeto. Bueno, viene el centro de Gaeto, pasado, el tanque está, tapó el arquero, Di Gracia, la manda al córner. Terrible cabezazo, tapó el número 1. Seguro, offside fue. No. ¿Seguro? No. Offside fue. Con Arias la pone ahora para el tanque, la deja correr, el tanque entró por atrás a Saavedra. A ver qué hace esa Saavedra, va por la punta izquierda, el centro del mate, viene el centro para el tanque, fue penal, lo agarró en la remera, muchachos. Dice que no fue, no tiene que esto. Esto la pone para Arias viene el centro, la cabeza, le queda vuelta para Arias. Aguanta eso. Para una patada descomunal. Descomunal la patada. Esto se cae. Cuidado. Le dice de todo. Recibía de al centro. La peina no está para el tanque. Está. Gol. ¡Sí! El partido ahora, ¿eh? Ahora ya digo. Ahora va Valenti. La revienta.
30, le va a quedar ahora para la última. La tiene Gaeta, Gaeta la pone para Arias, viene el segundo. Atención a Linares, la hacen bien, viene el segundo, viene el centro. Mano, 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 penal. Mano penal, mano penal, mano penal, mano penal, mano penal, mano penal, mano penal. Ahora me decís la figura, vaya a saber quién es la figura, qué me importa quién es la figura. Va Valenti, 52, 53, va a tomar carrera el tanque, termina con esta. Va Valenti, toma carrera, va... ¡Gol! Bueno, Juan, un poquito más calmado, o sea, terminó el partido, vorágine por donde se lo quiera mirar este partido, ¿no? Se dieron situaciones de todo tipo, tanto en la cancha y afuera de la cancha mucho más. Sí, la verdad que sí, son esos típicos partidos que uno gana más que nada con el corazón, ¿no? Pero yo igual estaba tranquilo, siempre me mantuve tranquilo, confío mucho en este grupo. Sé que las cosas no nos salieron como pensábamos nosotros, como trabajamos, pero sabía que este grupo en cualquier momento podían llegar a lograr el empate y a lograr el triunfo. Y bueno, se dio tranquilo, ¿no? Creo que se llegó con, no con desesperación, sino con tranquilidad, ¿no? El partido fue parejo en la mayoría, en el, casi todo el, en todo el encuentro. El mate le costó, a mi entender, ir ganando un poquito de juego cuando adelantó las líneas Deportivo Merlo. Sin embargo, bueno, sobre el final del partido se lo llevó puesto, básicamente. Claro, no, la verdad que no fue uno de los grandes partidos que tuvimos nosotros, la verdad que nos faltó crear el juego. Pero bueno, la verdad que se vio un equipo ordenadito, que tratamos de intentar hacer las cosas bien, porque fíjate cómo es el segundo gol que hacemos nosotros, más allá del penal, la jugada no es de un pelotazo de afuera, sino llevando la pelota, haciendo un tratamiento, manejándola de un lado hacia el otro y bueno, se logró el penal, ¿no? Pero bueno, la idea es seguir mejorando y bueno, lo importante es ganar en casa, no perder puntos y bueno, la verdad que contento, ¿no? ¿Qué pasó sobre el final? ¿Llegó ahí ese borbollón? ¿Algo pasó entre los bancos o fue por la cuestión del árbitro, básicamente? Yo creo que más que nada fue una cuestión de todo. Ellos arrancaron haciendo tiempo el arquero, provocando eso, todo el partido. Después ellos nos gritan el gol, festejaron el penal, hicieron tiempo y bueno, uno por querer ganar la ambición y salir a festejar y bueno, ellos se lo tomaron mal y nada más. No saben reconocer que cuando ellos gritan, nosotros nos callamos, nos gritamos nosotros y se tenían que haber callado, pero bueno, ya está, son cosas de partido. Tres puntos bárbaros, la cima del campeonato, inesperada. ¿Ustedes esperaban estar en la punta del campeonato tan temprano o estaban ahí esperando...? No, la verdad que sabemos que vamos... Queremos llegar a lo más alto de la tabla, pero era paso a paso, tranquilo, tenemos un equipo muy unido y eso nos llevó a que hoy tengamos 17 puntos. El tanque sin palabras, ¿no? Sí, la verdad que tener un goleador, ahí un 9 que está siempre en el momento para hacer el gol, importantísimo. Se viene Zárate ahora de un viaje largo, otro viaje después de Luján, con un equipo que también está ahí pegadito. Sí, la verdad que ahora enfrentamos a Cadu, que bueno, perdió los otros días de visitante a un italiano, así que va a querer remontar. Lograr 3 puntos más, así que nosotros tenemos que hacer un partido inteligente y bueno, y con la cabeza más tranquila y bueno, hacer un partido nuestro. Te agradecemos. Gracias a ustedes. Bueno, Diego, ya se bajaron los ánimos, la euforia me parece que ya bajó también un poquito. Felicitaciones por la victoria y la punta de campeonato. Sí, bueno, gracias. La verdad que es un triunfo muy importante para nosotros, ¿no? Partido duro, chivo. Ellos tenían gente de mucha experiencia, mucho nombre. Y bueno, fue más habladero, más frisionado que otra cosa, pero bueno, por suerte lo pudimos ganar, ¿no? Un partido muy duro que el tanque nos está acostumbrando a hacer los goles todos los partidos y bueno, por suerte hoy pudo hacer dos. Duelos por todos lados, desde que empezó el partido ya se notaba el duelo entre Fabián y vos, entre Blanco y vos y también entre Fabián y Blanco contra Benítez, ¿no? Sí, la verdad que sí, bueno, dos delanteros muy importantes, de nombre. Blanco, a ver que una potencia bárbara tiene el negro. Y bueno, hubo mucho roce y se tenía que llevar así el partido. Estaba muy caliente. Por suerte, como te dije, lo pudimos ganar, que es lo más importante. Bueno, punto de campeonato, como lo hablábamos hace un momento. ¿Se esperaban tan temprano en el campeonato estar arriba? No, sabemos que esto es largo. Es largo, recién van 9 fechas, ¿no? 9 fechas.
y tenemos que seguir por este camino. Si queremos pelear arriba, tenemos que seguir por este camino, no nos queda otro. Ahora vamos a Zárate y bueno, hacer un buen papel y tratar de traernos los 3 puntos. Muchas gracias, Diego, descansa. Chao a ustedes. No quiero ir al cardiólogo tan seguido. Cambacere, Luján, hoy, felicitaciones. Nuevamente la carta de gol, nuevamente los 3 puntos en casa y después de un partido chivo como pocos, ¿no? Bueno, gracias primero, Fede. Sí, creo que se consiguió una victoria muy importante. Creo que contra un equipo que va a ser el candidato, se armó para la pelea de campeonato. Nosotros hoy teníamos que hacer valer la localía. Primer tiempo jugamos bien, después se nos complicó a partir del gol de ellos. Se nos hizo fue un poco cuesta arriba, pero bueno, al último pudimos llegar al gol y llevar una victoria importante que nos deja ahí en la punta. Fue un partido más trabado, más luchado que jugado. Son dos equipos que sí, como bien dijiste, se van a estar arriba sobre el final de campeonato. Pero estás en un momento en el que no se te puede dejar nada. Sí, lo importante es estar ahí, tratar de ayudar al equipo. Y bueno, hoy, gracias a Dios con los goles, se ayudó a que se llevó la victoria. Como te decía recién, 3 puntos, la verdad, a nosotros es importante porque nos dejan a punta el campeonato. Todavía sigue, ahora tenemos un partido complicado de visitante, lo saldremos a ganar como todos, pero la verdad, feliz por el momento del equipo, por el plantel. La verdad que hay mucho, este equipo no tiene techo. Y bueno, hoy nos encontramos una cancha muy pesada por el estado del tiempo y bueno, pudimos hacer lo que podíamos. Dentro de todo, se dio un partido, como vos decís, muy trabado en el medio. Pero bueno, lo importante es que a lo último se llegó el gol y bueno, contento por nosotros y bueno, por la gente que está feliz. A descansar ahora y se viene el viaje a Zárate que se viene un partido complicado también. Sí, por eso te digo, es un rival muy difícil, lo trabajaremos ahora en lo que queda en la semana. Pero como te decía, está bueno trabajar estando ahí arriba. Y bueno, acá nos encontramos con un grupo que está muy contento, los chicos que están afuera están muy felices del momento que estamos atravesando y bueno, hay que seguir por esta senda. Gracias. Gracias, Estefan.